She tried to call us both, brother, but only I could hear her, share in her pain. She could not reach you, but still you hated him, just as mother and I did. All he did, brother, was give us life. It was mother who gave us purpose. Aquí Nedrix, en un canal de regreso con Fear 3. Y bueno, en el episodio anterior, si bien recordamos, hicimos una misión en un puente después de que fuéramos evacuados del aeropuerto donde estábamos, en unas cápsulas de escape. Y bueno, obviamente, por como está pariendo Alma al parecer y está haciendo cosas raras, nuestras cápsulas fueron, digamos que se volvieron locas y se estrellaron en el puente, y una vez en el puente, pues tuvimos que abrirnos paso con una máquina de matar hasta llegar a donde estamos ahorita, que estamos en el puerto, al parecer. Al parecer seguimos buscando a Michael Beckett. Pensé que ya no lo estábamos buscando, pero lo seguimos buscando. Así que nada, continuemos con la historia, a ver qué es lo que sigue. Joder, primera vez que pongo pausa para hacer la presentación y... No podré mantener este chisme en el aire mucho tiempo con estas perturbaciones en el cielo. Solicito permiso para... ¡Comando! ¡Está fuera de control! ¡No puedo dominarlo! ¡Ay! Se muere. ¿Qué estaba diciendo yo? Así que para primera vez que le pongo en plan como que pausa y podía haber hecho la presentación perfectamente aquí. Bueno, da igual. A ver, comencemos. Fiambres por aquí, no hay fiambres por acá. Objetivo. Vale. Busca a Beckett. Buscamos a Beckett. Aquí, comando. Aviso a todas las unidades. Atención. Las perturbaciones del cielo producen las anomalías paranormales. Protejan sus sectores y se producen más perturbaciones. Ok. Bastante buena orden, ¿eh? Anomalías. Venga. Muere, 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 muere. Ya está. 2 de 3. ¿No había hecho ya 3? Pensé que ya había hecho 3 de 3. Bueno, da igual. No sé por qué se llama puerto cuando esto es un puto aeropuerto, pero vale. Estas criaturas deben de nacer de la mente de nuestra madre. No te traen recuerdos. La verdad es que no, ¿eh? O sea, no te voy a mentir. Joder, tío, te estoy putamente disparando. ¿Te quieres putamente morir? Estas criaturas deben de nacer de la mente de nuestra madre. No te traen recuerdos. No. ¿Qué tal? Vale, así sí, en plan, en línea recta puedo controlar todo lo que ustedes quieran. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Me lanzaron algo? Ah, vale, un cadáver, toma ya. He estado escuchando las conversaciones de Armacha. Saben que vas a por Beckett. Tienen más sobre el terreno. Qué pereza, de esos comandantes. Se nota que no va a ser el intervalo 8 el final de este juego, Se nota que la van a llegar hasta el 10. Bastante triste, la verdad, pero bueno. Hola, buenas.
Dame tu cuerpo. Comandante básico en su puesto. Todas las unidades yankees están ahora bajo mi mando. Las unidades yankees. Pero hay otros de estos. ¿No te había matado ya? No te había matado ya. Ya. Vale, ya que están ahí peleándose, pues yo vendré para acá. A ver si había cositas. Que sí hay, en plan. Uy, las ametralladoras estas. Y me tientas, me tientas. No hay nada. Comprobadlo. ¿Ah, sí? Hostia, tú, en plan. La virgen, tú. Permiso, gracias. Que arruino mi posición, en plan que no, que hay mucha gente. Vale, me escondo. Ala, tu puta casa. Venga, cúbrete. ¿Por qué no te moriste? Cabrón, muérete. Que te cayó al lado la puta bomba. En posición. ¿En posición? ¿En posición de qué? ¿De qué hablas tú? ¿En dónde estás? Objetivo perdido. ¡Atención! ¡Ya voy! ¡Hala! ¡Necesito ayuda! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Y tú quién eres, tú? ¡Necesito refuerzos! ¡Hala, chuparla! ¡Pero que hay dos, tú! ¡Necesito ayuda cuanto antes! Necesito ayuda cuanto antes. Me pudiste ayudar a mí antes, en plan, ¿sabes? Cuando estaba aquí peleando contra estos bichos asquerosos. Me pudiste ayudar, no quisiste ayudar. ¿En serio se suicidó? Hostia. Sí que se puso nervioso el chico, ¿eh? Yo creo que es por acá entonces. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cuál era tu plan? En plan, sinceramente, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el plan? Aparte del tremendo suicidio que te acabas de marcar. ¿No te has dado cuenta? No soy tan hecho tus comandantes. Pero fue que me he cargado a mucha gente de ustedes. Así que, a lo mejor esa idea de ir sola por mí no fue la mejor. Estoy intentando llegar hasta ti, pero no parece fácil. Tú, ten cuidado. Joder, nada que ver la profundidad de la... Que se puede lanzar así, no jodas. Nada que ver la profundidad de la china esta. Del primer fira este. Pero nada que ver, completamente. Vale, es por ahí. No quiero nada de esto. Ala. Chuparla. Permiso. Hostia. ¿Me hará daño? No lo sé. Uy, me cubro. Toma, toma. Headshot. Headshot. Mierda, mierda, mierda. Venga, me agacho. Hijo de... Hijo de... ¡Oh, corre! Pam, pam. No funciona. No es como en las películas. Qué triste, ¿eh? Me pregunto, ¿y en la vida eso realmente funciona en plan dispararle a los...? O sea, ¿funcionará realmente eso en la vida real en plan dispararle a esas cosas? ¿Y por alguna extraña razón funcionarán? ¿O es una mentira completa de Hollywood disparar las cerraduras electrónicas? No creo que es una mentira completa, ¿no? Oye, coño, que me encerró la puta puerta, tú, tío. Qué puto asco, ¿no? En plan, ¿qué cojones es esto? Tú. Ay, desde aquí, o sea... No te jode, en plan... Otra vez desde cero. Y era una guerra de munición, ¿eh? O sea, las granadas, digo. Venga, a chingarte. A chingar a su madre.
Joder, también los gritos. Lo dicen con tanta pasión, los gritos, que es, joder, hasta da penita matarlos. Venga, me cubro. Contacto visual no creo, que tuvieses. Vale, ya no hay más. Me encanta que haya un sistema de cobertura y que sea tan malo que prefiere ignorarlo. Joder. Vale, muerto. La puta madre, tú. Ya está, ¿no? Vale. Todos acabados. Doy por hecho que hay que ir para atrás. Sí, porque ahí sale el enemigo. Ah, vale, están peleando entre ellos. Muy bien, me gusta. Ey, ¿qué pasa, colega? Cinco personas más y ya estamos con esto. Parece que Arbalsam quiere a Beckett por las mismas razones que nosotros. Y también están buscando a Alma. ¿Y cuáles son las razones que pero nosotros no queremos? Saber qué pretenden. O sea, ¿cuáles son las razones que nosotros tenemos para ir por Beckett? Pregunta. ¿Tenemos que ir por Beckett porque él sabe dónde está Alma? ¿O qué cojones? ¿De qué me he perdido? En plan, según yo, vamos por Beckett porque sí, porque patata, ¿no? Que había un motivo detrás. Esta es la primera vez que la primera vez que lo sé. Ni siquiera sé por qué el chamán quiere ir a por Beckett. Ni siquiera sé por qué el chamán tiene problemas por ir por Beckett cuando estaba atrapado en sus prisiones. Pero bueno. A tu Beckett. Ah, coño, que ya está aquí el tipo este. Muy bien. Ok, desapareció. Uf, me quedan 5. Loot. Nice. A ver, salgan bichos, salgan. A ver si por aquí no hay nada, en plan munición o algo por el estilo. No parece ser. Vale, fiambres. Hombre, Alma, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el sexo, eh? ¿Rico? ¿Y los enemigos salen cuándo? Estoy del otro lado, ¿no? Me imagino. Perturbación atmosférica evidente. Sí, estoy del otro lado. Vale, por aquí. En grupo de dos personas, básicamente fue el suicidio. Vale. Dos tiros y no le pasó nada, bastante triste. It's heavy rain. Aleluya. It's heavy rain. Aleluya. No sé qué fácil decir la canción, pero no sé por qué recuerdo si la canción, en plan que diría que la canción dice It's Heavy Rain, cuando me imagino que era otra cosa, en plan está lloviendo en un mes, yo creo, ¿no? No le dejen pasar. Ok. Me van a ayudar estos bichos. Joder, qué majos, sinceramente. Nada aún. Ey, ¿qué pasa, colega? Uno menos. ¡Hostia! A tu casa. Vale, esto no lo puedo romper más. Venga, me cubro. A chuparla. Tu turno. Vale. Por todas partes han irrumpido en el corredor. Comando, estamos en
Pero tú, ¿cuánta información? ¡Qué falso! ¿Tú en plan qué cojones, tú? O sea... No sé, en plan esa hitbox, tú de... De esa cosa. Toma. Y a ti te ha acabado de volar la maldita cabeza. Pero haber puesto el brazo si estabas... Mira, en la cárcel. Bueno, da igual. Vamos de aquí. A ver, ¿qué me vas a dar? Mira, no me des esto, capullo. En plan... Pero, ¿lo quieres no decir por el altavoz? O yo qué coño por lo estás diciendo. En plan, que ahora saben que yo sé que me están esperando. Vale, ¿dónde están? Vale, me escondo. Uy, armas. Gracias. Toma, chuparla. ¿Pero dónde está? Yo aquí, a uno, te lo juro. Hala, adiós. Me encanta mucho matarlos, porque es como en plan, con una sola bala, ya está, se mueren. Sí, lo que tú digas, colega. Soy inferior. No eres más que un débil animalillo. ¿Y eso qué es? ¡Ah! La tecnología es superior. Venga, me escondo. No sirve nada. Me sobran fuerzas para matarte. Pero no te vayas. Estamos aquí. Que nos estamos divirtiendo. ¿Por qué te vas, colega? Venga, agarro munición. A ver si por aquí hay más. Que no la hay, tristemente. Y por aquí. ¡Ah! ¡Qué cabrón de mierda, eh! Venga, me escondo. Que no tengo ya vida, básicamente. A ver si por aquí hay munición o algo por el estilo. Que no creo, pero bueno. ¡Ey! ¿Qué pasa? Joder, ¿cuánto te quedó sin balas? Venga, a chuparla. Adiós. ¿Decías? ¿Inferior qué? ¿Infi qué? Venga, ¿quién sigue? ¡Un fiambre! Pero no lo puedo agarrar. Bombas de humo. Que no me dejan ver nada. Comandantes fásicos. Aquí helicóptero Zulu 81, no veo una mierda. Alguien allá abajo tiene contacto visual con el objetivo. No veo una mierda. Recibido, le tenemos localizado. Hostia puta, tío, en plan. Todos me dieron. Ah, amigo mío, que por aquí es. ¡Moveos! ¡Pum! Venga. Tres headshots. Pero ¿por qué regreso aquí? Que alguien le haga un torniquete. Que alguien le haga un torniquete, ¿no? Que alguien le dé vida. Está detrás de la reja. Comprobadlo. A ver. Necesito apoyo. ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí. Hala, mamaste. ¡Me das munición de mi puta arma, por favor! Venga, vámonos. Pues vámonos, o sea, activa esta cosa. Pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Me quieres decir a dónde tengo que ir? Por favor, estoy un poco perdido porque... He vuelto a aparecer en esta área. ¿O es otra? Ah, vale, es otra área. Recibido, señor. Tenemos francotiradores en posición. ¿Ah, sí? Francotiradores, ¿eh? Pues sí que le van a hacer falta, ¿eh?
Venga, recargo. Mierda, lo han abatido. Y... estoy listo. Joder, acabo de ir de ahí arriba, tú. A la chuparla. ¿Qué hay otro? Ese, por aquí también hay paso. Esa cosa, no la quiero. Cuando me quede sin bala. Este tengo que meter a una persona y ya está. Mira, vamos a matar a la persona. Para cambiar a la, al francotirador y ya está. Lo encontré. Mierda, ahí arriba. ¡Tu brazo! Ya está. ¡Tu brazo! ¡Oh no! Ya no tiene brazo. ¿Habéis visto eso? ¿Me está tomando el pelo? No, te estoy disparando. No, tampoco. He oído, me escondo entre las sombras. ¡Desplegaos! ¡Distancia de tres hombres! ¡Conforme! ¡Pum! ¡Pum! Queda uno más, ¿no? Porque estabas hablando con otra persona. Ah, pues ya, en plan, ¿con quién estás hablando tú? ¿Estás hablando solo? Ah, no, que ahí está tu... ahí están tus cuates. Tengo contacto visual. Venga, muerto. Hostia, tremendo tiro. Me he comido. Joder, justamente no me dio tiempo. Coco. Vale, me escondo. Otra vez, otro puto grito de mierda. Comandante, helicóptero Zulu 81 en camino, pero apenas puedo controlarlo. Entendido, señor. Pum, pum. A la patrulla despegada. Ah, vale, que tengo que destruir eso ahora, ¿no? La virgen, tú. Vale. Me cubro. Según tú. Negativo. Elimine al objetivo. Sí, señor. ¡Hala! A tomar por culo. Mira, como no he hecho ninguna muerte... me voy a llevar esta arma porque no he hecho ninguna muerte con... con el rifle con el tirador. Así que venga, me llevo la cosa esta. A ver, preparamos el arma en caso de que vengan a por mí. Cambiamos. Intentaré permanecer en contacto todo lo que pueda. Que sí, coño. Lo has dicho eso ya muchas veces. ¿De detener qué, tía? Explícame qué vamos a detener, por favor. O sea, yo me llevo preguntando qué vamos a detener desde el minuto 1 de este juego. Y aquí con el francotirador, en plan, soy un puto loco. En plan, el que se acerque, lo reviento. Vale. Nada por aquí, nada por acá. Implies only. Tu. Vale, que hay una puerta. Queda una salida, así que vamos para arriba. A lo mejor también hay una puerta que lleva para afuera, ¿no? Pero. Prefiero estar en el segundo piso, no te voy a mentir. Hay una puerta que nadie lleva para afuera. Ah, pero esto no es de un arma. Ya, nada ocupamos. No es de mi interés. Venga. Uy. Pero ¿te vas a morir o te vas a morir? Vale, me quedan, de hecho,
De hecho, se me olvidó que... ¿Para qué cojones me traje esta arma? Vale, me escondo. Pues ya está. O sea, no voy a poder hacer ni la de fuego entrenador ni esta, porque fue idiota tú. ¡Ah! ¡Qué pereza! Es que hasta me dan ganas que me maten. Necesitamos apoyo, maldición. Toma tu apoyo. Venga. Joder. Venga, cambia de pistola. Headshot, ¿no? Muy bien. Venga, para arriba. ¿Dónde está el señor este? Ah, ¿dónde está el señor este brilloso, tú? Pero, ¿dónde está, colega? ¿Tú, tío, dónde está? En plan, ya fuera de broma. A ver, me cubro porque tengo poquita vida. Ah, vale, aquí está. Venga, muerto. Y me muero, tú. O sea, joder, me resigné a no usar esta mía. Ah, joder, tú. Venga, sácame a esta gente. Venga, otra vez. Y ¡pum! Joder. ¿Qué cojones pasa? En plan, ¿por qué la explosión es tan alta, tío? O sea, ¿ves la distancia que hay? Que hay mucha distancia, o sea, no mames. Vale, ¿dónde está el otro? El otro está por aquí. Espérate que me mata, espérate que me mata, espérate que me mata. Hostia, pu. ¿Cómo Dios se robó? El arma de fuego es una putísima cacho de mierda, pero con los enemigos es la puta hostia. Venga, ya está. Por aquí no puedo hacer nada. Venga. A tu casa. Vamos a ver dónde está el tirador este. Vale, por si le daba, ¿sabes? Joder, espérate, ¿le puedo dar por aquí? No, no puedo. ¡Pum! ¡Corro! Hola. ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? Que sí, tú sí me puedes dar, ¿no? Venga, uno menos. Joder, y fallo, es que también yo. ¿Qué te pasa, tú? ¿Plan que hizo ruido? ¿Qué significa? ¿Que estás muy herido? ¿Cómo está la cosa? Venga, recargo, salta. Ah, no, que no puedo, en plan. Tío, tú, es que esto es una estupidez. ¿Cómo puta madre no voy a poder saltar por aquí? Te estoy desesperando de esta, de esta misión. Venga, me cubro. Placa, placa. Venga, me cubro otra vez.
Joder, me quedan 6 municiones. Es que, tú, tío, qué pereza, te lo digo en serio. Eso es un fin, en plan, qué puta pereza, en plan. Porque ahí me puedes parar abajo del suelo, pero por escaleras, no, en plan. Un poquito ya me estoy hartando. Venga, uno menos. Venga, ¿dónde está el siguiente? Ahí. Venga, chuparla. Que sí, que me haces mucho daño, tu colega. Joder. Te hice daño, ¿no? Perfecto. De puta madre, tú. Nah, y ellos me disparan. Ah. Al menos estoy aquí seguro, en plan. La puta madre, tú. ¿Dónde estás? A ver. Ah, la puta madre, tú. En plan, que me estén rodeando por abajo y por arriba. No, ahora ahí está, muerto. Junto a la mesa. A ver, si sale por aquí abajo, pues me van a dar, ¿no? Patrulla, acercaos a él. Ahora, ya está, muerto, tú. Joder, qué pesadilla, Oh, qué mierda de arma. Gracias. Y todo porque hay que hacer los putos puntos, Fan, no es por otra cosa, pero todo esto es por hacer los putos puntos estos de mierda. Que ven que subas de nivel para poder tener mejoras. Qué puto sistema asqueroso. Sistema de puntuación, es que la puta madre, tío, un plan. Solamente por eso estoy cambiando de arma. Si no, iría con las mismas 3 armas de siempre. Pero la puta madre. Decidieron poner un sistema de puntuación porque les pareció buena puta idea hacer eso. Y poner retos de eso. Mata 20 con esta arma para tener puntos y así tú puedes tener mejoras y poder tener más tiempo de cámara lenta, poder tener más munición y más putas mierdas. Pero no, no, no. Joder, vamos a hacer un fir así. Joder, que es la puta polla, tío. Ah, tengo que ir ahora. ¿Me lo quieres decir, por favor? ¿A dónde voy ahora, tú? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Antes no, pero ahora sí. Ah, y ahora sí puedo saltar eso, ¿no te jode? Pero antes no. Pero ahora sí puedo. Venga, vamos por Dios. Las únicas unidades que siguen en tierra están vigilando al EGV. Las demás han sido evacuadas. Recibido, Whiskey 5-4. Informe cuando el sargento Beckett esté a bordo del transporte. Se nos escapa de las manos. Date prisa. Joder, hermano. Y la puta escopeta también, que no mata de uno estando cerca. Es que es la putísima polla, te lo digo en serio. Hala, a tu casa, tú. Joder, es que no mata de una, es que mata de 5 tiros la puta escopeta. Venga, ¿por dónde es ahora? ¿Por acá, no? Pues no, por aquí no es. ¿Por aquí? No, hay que ir para acá. ¿Cuánto me queda de misión? Me quiero ir a la cama a dormir. Hombre, me quiero poner a ver videos de YouTube ahorita. Tengo una cabeza, misión, me voy a acostar. Nos vamos a perder el... Oye, ¿esto para qué es? En plan... Ah, vale, por aquí. Nos vamos a perder la cinemática de la siguiente misión. Pero joder, ¿cómo voy a ver videos de internet, Venga, sí, que es muy tétrico el juego. Que me asusto. ¡Oh, me asusto! ¡Ah! ¡Qué miedo!
Vale, aquí muchos muertos. Con con armas. Me imagino que es por donde está verde. Efectivamente. Mírame, por favor. Ah, ya me afectan a mí ahora. Hotel 29 cayendo. Ok, ¿y ahora qué sigue? Es que mucho helicóptero, ¿eh? Ahí estrellado con fueguito. Ah, vale, que ahora me sigue el juego. ¿Cómo está la cosa? No podemos evitar esa atrocidad por mucho tiempo. ¿Qué atrocidad? ¿De qué hablas tú? Hombre, ¿qué pasa tú? ¿Cómo estás? ¿Por qué me atacas? En plan, ¿qué te he hecho yo? O sea, yo no te he hecho nada. Te venía a decir hola y me atacas. O sea, me siento bastante triste, la verdad. No te voy a mentir. A ver, la puta madre, ¿me has seguido golpeando? ¿Cómo está la cosa? ¡Ay, no me curo! Toma ya. Venga, a chuparla. Plan paso. Hola, Beckett, ¿estás por aquí? Objetivo en seguridad. Vamos, ahora. Joder, no veo nada ahora yo. Venga, chuparla. Venga, con pistola. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno. Ya no hay nadie. Y están todos muertos, ¿no? Ah, están por detrás. Muy bien. No, que se mueran. ¿Qué cojones? Oh, pues no. Joder, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Pues no, no me mata porque es malísimo, eh. La virgen, me quedo quieto durante 20 segundos y no me mata. Venga, al suelo. ¿Cuánto me quedan? Matar a 7 personas más. Joder. Venga, me cubro. Qué muerto, ¿no? Otra vez, escopeta. Objetivo en seguridad. Vamos, ahora. Procedimiento. Lanzando humo. Venga, me escondo. A la tu puta casa. Moveos. Mira, aquí hay más munición de algo. Bueno, de las metralletas estas. Se pasan de largo. ¡Hala, tu puta casa! Venga, recargo. Venga. ¿Alguien más? Ya son todos, ¿no? Ah, vale, faltas tú, sí, cierto. Ahora, tu puta casa. Carnicero, uno más. Y me deshago de esta puta arma de mierda. ¿Y para qué quieren controlar a Alma? En plan, pregunta seria. ¿Para qué la quieren controlar? O sea, ¿se han cuestionado qué harán después de controlar a Arma? ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale, pues por aquí hay gente todavía. Porque me acaban de hacer una granada. Pero no sé de dónde. ¡Ah, coño! ¿Qué eres tú?
¿Qué hora son dos? Jódete. Venga, me cubro. Y me escondo. Vale, vale. Munición, algo. Granadas, me sirve. Venga. Corre, corre, corre. Venga, a tu puta casa. Cambiamos de arma esta. Ah, que no es cierto. Hostia, pues como que prefiero no llevarla. Mierda, me la gasté. Vale, me parece bien esta arma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero la de morir, ¿te la sabes o no te la sabes tú? Venga. Pues ya lo he hecho varias veces, así que no creo que sea tan complicado, para serte sincero. Ahora, ¿ya puedo venir aquí? ¿Aquí puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Venga, Beckett, ¿dónde estás? Me voy a gastar la bala, en plan, me dio ese impulso de gastarte la bala, pero al menos puedo meter uno más con esta cosa, ¿no? Me imagino que si le doy aquí el botón, esto se va a abrir o habrá que esperar oleadas, ¿no? Me imagino. Hombre, ¿cómo no, eh? Venga, recargo. Venga, corro. ¿Pero quieres ser rápido, hija de puta? Necesitas fuerte de cámara lenta. Hombre, no está mal, ¿eh? Bloqueado, ¿por qué está bloqueado? Venga. Pero, muérete, por favor. ¡Ah, ayuda! ¿Ya no? ¿Nadie? Jajaja, no cabes. No te preocupes, te mato como quiera, aunque no quepas. Venga, abre. Gracias. Al oeste, antes de que evacúen a Beckett. Joder, o sea, todavía queda misión para largo. Es que me tardé mucho en esa parte de lanzacohetes. Me tardé demasiado. El cielo. El parto. Tiene que sí, cerca. Que sí. La ciudad es un desierto. Si no encuentras a Beckett, el anticristo. Otra vez. ¡Hostia puta! Pero que hay. Ah, pero mira, que tenemos esto, tú. Plan, ya chingaron. Venga. Nos están haciendo picadillo. Sí, y lo seguiré haciendo picadillo, ¿eh? Venga, muerte y destrucción. Me escondo. Y me dijeron que era el interrogatorio de... Vale.
deprisa. Acabemos con esto. ¿Dónde están? Despejar la zona, llega la ARM. Llega la ARM, ¿qué es eso? Ah, justamente aparece atrás, al lado de mí. Se acabó, cargaos a ese cabrón. No le dejéis pasar. La virgen, tú. Venga, corre, 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 corre. Me dio. Venga. ¿Te querés romper, hijo de puta? Venga, rómpete. Uy, tengo miedo. Me he bugueado. Bueno, me he bugueado, me he quedado aquí. Venga. A mamarla. Ey, ¿qué pasa? Venga, venga, corre, corre, corre. Creo que los maté, ¿eh? Que te calles un poco la boca. Venga, me cubro. A ver, uno se lo maté, ¿no? Venga, adiós. Corre, corre, corre. A veces no hay más, ¿eh? Porque tampoco tengo mucha munición. Ah, pues ya está, se acabó la misión. 50 minutos, ¿eh? Victoria terminal. Te lo he contado todo. Déjame en paz. Déjame en paz. No te mereces, Armacha. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Permíteme. ¿Pero qué vas a hacer tú? A ver, veamos, ¿qué vas a hacer? Esto lo matará. Ah, nuestra misión era matarlo. Nuestra misión era matarlo, ¿cómo? Este hombre es una cáscara, hermano. Vacío. Solo desea olvidar. Todas las pruebas, las operaciones. No lograron crear ningún nuevo prototipo con madre, así que utilizaron medios artificiales. Es como nosotros, hermano. O al menos lo crearon para que fuese como nosotros. Vale. Esto sí me acuerdo que pasó en el Firo 2. Esos carniceros nos han convertido en monstruos. Pero, ¿lo voy a matar o no lo voy a matar? Sé quién eres. Tú eres su hijo bastardo. Estoy aquí por tu culpa. Es cierto, hermano. Para la concepción. Que sí, que tú eres el padre del nuevo hijo. Lo que crece dentro de ella. Yo no es tu madre. El bebé. Bebé. No, no se puede permitirme. Saluda, madre.
Vale, ve que da muerto. Hombre, si hubiese doblado la risa maníaca, super guay, ¿eh? Joder. F soy yo, soy Poiman. Yo también tendría miedo, una niña con sangre en las patas y el vestido lleno de sangre, me imagino. Bien, pues Beckett ha muerto. Todo el puto viaje que hemos hecho, para nada. Porque Beckett ha muerto y no nos ha dado ninguna información, no nos ha dicho nada más que tienes que matarla. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que va a matarla? Joder, no sabía, ¿eh? La puta madre, gracias por la puta información. Beckett está ni fu ni fa en la puta historia, pero bueno, está ahí para conectar el Fear 2, yo creo, y Fear 1. Pero bueno, nuestras sospechas que Beckett era alguien como nosotros, pero fue creado artificialmente. Fue el que insaminó, embarazó a Alma y poco más. Sinceramente no hay más que decir. No sé, en plan que su final sea la muerte, es como en plan bastante jeje. Me gusta la parte final en donde el tipo este le dice saluda madre. Claramente lo dice como con 10 segundos de... con 10 segundos de retraso. O de... Bueno, más bien 10 segundos de adelantamiento. Luego ponen risa malvada. No, risa maniática en subtítulos, pero no se ríe la persona. Así que bastante bien eso. Y bueno, la misión es muy larga. Se me hizo muy larga y muy pesada. Así que bueno, vamos a darle a continuar. Nada más para que veamos la cinemática de la siguiente... Ya la siguiente misión, porque yo voy a dejar de jugar ahorita. En plan, esto, no voy a grabar ya el siguiente de golpe, así que nada, vamos a ver la cinemática y ya está. Si es que hay, claro. ¿Cuánto dura esto, por favor? Lo llamábamos el monstruo. Yo quería matarlo, clavarle un cuchillo en el corazón. Todas esas pruebas me hacían sentir como si el monstruo fuera yo, pero era él. Ahí está. No te da miedo el monstruo, ¿verdad? Sígueme, a no ser que quieras quedarte aquí solo. Primera cinemática en español, ¿eh? En plan, de una misión a otra. No en inglés. Joder, aquí sí metieron presupuesto, ¿eh? En esta cinemática. Vamos, date prisa. Nos está esperando. Nuestra madre no fue nunca el enemigo, solo era un canal para la maldad de él. Me encanta cómo sigo sin voz, ¿eh? También te digo. ¡Proyecto Origen! Aplaudo, porque me acuerdo. Puede que Harlan Wade haya sido de nuestra sangre, pero nunca formó parte de la familia.
Pues bueno, gente, con esto y un bizcocho acabamos el día de hoy. Yo realmente quería pensar con todas mis fuerzas que este juego se iba a acabar en el intervalo 08. Parece ser que no, parece que se va a acabar hasta en el intervalo 010 o tal vez inclusive en el 09. Lo dudo mucho, lo más seguro es que acabe en un número par. Casi siempre los juegos acaban en número par. Así que espero no equivocarme ya. Bueno, y si me equivoco, espero que sea porque me equivoque de que le esté agregando una misión más. Espero que este juego ya se acabe en el 010. O si me equivoco, que se acabe en el 09. Porque, seamos sinceros, la historia ya no está empezando a tener ningún tipo de sentido. Están empezando a soltar cosas de los otros Fear como para decir, me acuerdo de esto. Pero ya está, en plan, la japonesa, esta china que rescatamos, no ha servido para nada más que para sacarnos de la isla, que bueno, yo creo que eso lo hubiésemos descubierto por nuestra cuenta de alguna u otra manera. Porque tampoco es que nos dé más información de Alma, en plan es, hay que detenerla, el juicio final y bla, 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 y es como en plan, pues vale. Eso ya lo sabía, que quería tenerla, en plan, creo que es lo que hemos estado haciendo desde el primer juego. Luego también tenemos aquí a Beckett, que bueno, el de Fear 2, que su participación fue únicamente verlo, aparte de verlo visualmente, porque nunca habíamos visto la cara de Beckett, fue verlo y que dijera, hay que detenerla porque está embarazada y tú eres ese monstruo y bla, 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 y es como en plan, vale, me has dicho lo que me ha dicho la japonesa, china, coreana. Entonces, ¿qué es lo que aportas tú? En plan, ¿qué información me aportas tú a mí? Que sí, vale, hay unas cuantas cositas que como que nos pueden confirmar, ¿no? En plan, como que fue el creado artificialmente para ser como nosotros. Que no es de la madre, que bla, 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 bla. Que sí, que nos cuentan cositas, pero como que yo siento que no aportan mucho. En plan, como que su aparición fue más como un guiño de, mira, esto es Fear, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso? Somos Fear. Y no sé, también por ejemplo, ahorita lo de Harlan Wake, que vamos a ir a hacer cosas contra él o borrar su memoria o algo así, ya quiero ver de qué va a tratar en plan el siguiente misión. O sea, quiero ver de qué va a tratar, de qué cojones me van a contar. En plan, ¿qué historia te vas a inventar? ¿Qué me vas a contar? Para mantenerme aquí todavía prisionero en esto. Pero bueno, yo por ahí me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.